El hombre industrial empezó fabricando unos pocos productos destinados a todos. Después, tomó en cuenta la diversidad de las necesidades y concibió productos que respondieran a esas necesidades. Después, integró la calidad, dándole más y más responsabilidad a los objetos creados. Las personas se preocuparon por fin de la seguridad de esos objetos. El ingeniero aprendiz de brujo ya no era aceptable. La población exige garantías. Safety Engineering and Management tiene como objetivo la capacitación de ingenieros capaces de concebir y fabricar productos seguros y capaces de garantizar esta seguridad. Transportes, instalaciones industriales, construcciones. La seguridad concierne a todos los sectores. Y todos los actores están implicados. Quienes consumen los productos, sus fabricantes, sus usuarios, pero también las autoridades que dan las autorizaciones, así como las direcciones de las empresas que asumen la responsabilidad en caso de accidente. El ingeniero de seguridad representa la interfaz de todas esas personas. Se ha vuelto una persona clave de esas organizaciones. Una persona que debe tener habilidades varias como ingeniero y manager. Esta es la razón por la cual la formación SIM aborda todos los temas. Y como nadie imaginaría garantizar grados de seguridad distintos para un avión o una instalación industrial en función de los países de acogida, y como la seguridad muchas veces está reglamentada por normas de exigencia y buenas prácticas consensuadas a nivel internacional, la formación SIM es dictada en inglés y se dirige a participantes de todos los continentes. Proponemos dos modalidades de formación: la formación SIM presencial en el campus del INSA, pero también recursos pedagógicos en línea que permite acceder a expertos internacionales de varios sectores al momento oportuno y en función de sus necesidades.